Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hermanos, día martes, eh, ya casi termina la promoción de Winter Wildcards, al menos de tema de SBCs y todo eso. Por ahí Romani habla de una filtración para la promoción de Freeze que se supone que arranca el día viernes. A ver, si la, a ver si la termina de filtrar al 100% porque la gente está especulando que es Neymar. Pero bueno, vamos paso a paso para ver qué es lo nuevo del de día de hoy. En eh, EAFC por ahí también una evolución chicos, se habla mucho de una posible evolución por precios de FUTBIN. Ya ven que por lo general cuando va a salir una evolución, eh, curiosamente hay cartas que se van un poco a la mierda, ¿no? En la sección de objetivos creo que no hay nada nuevo chicos, no hay nada nuevo. En la parte de temporadas no hay nada nuevo y en la parte de hitos tampoco hay nada nuevo. Eh, vamos directamente entonces a las evoluciones para ver si, si metieron la evolución de la que se hablaba Comandante de la Cancha ya estaba, Peps Legacy fue la de ayer eh, Estrella del Ciernes ya estaba, Dinastía ya estaba No metieron nada, eh. no metieron evolución nueva chicos eh, No, no metieron evolución nueva al día de hoy Entonces llegará después la evolución esta que está, que está filtrada de hecho, si sí está filtrada al 100%, creo que Football East la filtró. Ahorita ponemos cuáles son los, eh, los requerimientos. Me están diciendo en el chat que hay eh, revisión, revisión anual. Vamos a ver, chicos. Player pick de revisión anual. Gana uno de tres futbolistas a la verga. No mamen. A la verga. Güey, es, un, es una revisión anual de iconos, cabrón. Me voy a la mierda, ¿eh? Me voy a la mierda, hermanos. Es la primera vez en la historia de Ultimate Team. Creo que este concepto lo, empe lo empezaron la temporada antepasada. Es la primera vez que vemos una revisión anual de, de iconos, ¿eh? Dice, gana uno de tres iconos básicos o de campaña lanzados en SBCs el 24 de noviembre. Chicos, ahí dice. Ahí dice. Lee bien. Ahí dice, cabrones. Sí, hasta noviembre, pero son iconos, chicos. No incluye héroes de campaña ni iconos. Me cago en la puta. Yo creo que ahí es un error en la descripción del SBC. ¿eh? Yo sí creo que es un player pick de icono, chicos. Yo sí creo que es un player pick de icono, porque si no, no diría icono básico o de campaña. Estoy seguro que es, que es un player pick de icono, chicos. Ahorita lo hacemos para ver qué es lo que sale. Pero más bien creo, porque chicos. La, la, la descripción típica del player pick de campaña dice siempre, no incluye héroes de campaña ni conos. Entonces yo sí creo que es un player pick de cono. Ahorita lo hacemos para ver si hay bug eh, y de qué es específicamente el, el player pick. Tenemos en la sección de SBCs, debería estar en Babu chicos. Kevin en Babu es el, eh, el SBC del día de hoy. Se supone que aquí está. Kevin en Babu, no hay cambio de posición, cosa que me gusta. Doble 4 para Kevin en Babu. No sé si la carta base en Babu tenga doble 4. Según yo no, chicos. Según yo, sí hay una mejora de. Ya sea de skill moves o de pierna débil. Déjenme checar rápido. En Babu. En Babu base tiene. Un segundo. En Babu base tiene. 3-3. Le hacen una mejora de pierna débil y de skill moves Y las, los upgrades de stats son brutales, eh. Más 5 en ritmo, más 8 en tiro, más 8 en pase, más 8 en regate, más 10 en defensa, más 6 en físico para Mbabu, además del Playstyle Plus de Jockey. Ritmo top, muy muy buenos defensivos, Mbabu por lo general está alto y mamado. Defensivos que están bien, sin más, regate que está bien, sin más, podría ser mejor, también podría ser peor. El pase no me gusta, el posicionamiento sí me gusta, elevado medio y tiene Jockey, Bruiser y Whip Pass. La carta base de Mbabu tiene Jockey base. Rapid y eh, saque de banda No me gusta que le hayan quitado el Rapid Pero sí me gusta que le hayan puesto Bruiser y sí me gusta que le hayan puesto El WePass, base Está bien en Babu chicos, sobre todo creo que va a ser Barato, es una plantilla 83 Y una 85 ¿Cuánto termina costando Chicos en Fudbin? Me marca 84 mil monedas Yo creo que está bien Chicos yo creo que está bien en Babu, si les soy sincero. No creo que sea un cambia equipos el cambia equipos. Yo creo que es Walker. Bueno, no cambia equipos, pero el lateral derecho de, de preferencia de la comunidad estoy seguro que va a ser Kyle Walker. Tengo un Shareplay, me imagino que es del player pick para abrirlo y ver qué pedo con eso. Eh, pero está bien en Babu, chicos. Si utilizas Bundesliga, quieres un lateral defensivo. La verdad no lo veo mal. Ahora, en la tienda, chicos, sigue sin estar el sobre este especial. Yo no sé qué chingados con ese sobre. No, no sé si lo vayan a poner algún día. Tenemos sobre 30 y de 10 monedas. Y tenemos. Tenemos. ¡A ah, la madre! Otra vez el sobre de. Otra vez el sobre de 4000 FIFA Points, chicos. Lo acaban de renovar. Metieron pack básico de Winter Wildcards. Y metieron nanopack de comodines. Ok. Digo, no, no voy a poder abrir todos, chicos. Nada más puedo abrir el de 4000. Porque seguramente. Seguramente van a salir un montón de duplicados. Pero ahí está, chicos. Cero campaña, Rubén Díaz y mi abuela. Rubén Díaz y Benzema, me quiero imaginar que va a ser algo así. Eh, gracias. Que de igual manera, los, ahí los Winter Walkers salen detrás, como siempre, pero... Barry Payne, está bien. Media 89, media 90. Algo detrás. Chicos, me urge el día de hoy abrir un chingo de pics de ifs y todo eso, eh, para ver qué pedo. Ok. Grimaldo. No mamen, chicos, me metieron la riata, va. Dale. Igual Grimaldo está bien para coleccionar, supongo, pero wey, esta fue una metidota de sable, hermanos. Me encanta este juego. Vamos a meternos al SharePlay para ver qué onda con el pick, chicos, para ver si hay un bug o no hay un bug. Yo insisto que creo que es el pick de icono, pero vamos a ver. A ver, chicos, vamos a resolver la pregunta del millón. ¿Es o no es icono, chicos? Ok. No es, no es player pick de icono, chicos. Es player pick de campaña normal. La descripción está toda mal. Abran, me salió Balak. Salen SBCs e iconos. Chicos, ¿me están diciendo que salen tanto, campa tanto jugadores de SBCs como iconos? O sea, ¿salen ambos? Salen ambos, chicos. Salen iconos. Me gusta, ¿eh? Chicos, si salen iconos, me gustan, hermanos. Me gusta, me gusta, me gusta. Hay potencial grande de compensación, chicos. Hay potencial grande de compensación, entonces yo sí haría el player pick. Déjenme hacer el mío en la cuenta para ver qué sale. Hermanos, hermanos, puede salir cualquier icono, ¿eh? Puede salir cualquier icono en el player pick. Recomendación, abran. Recomendación, abran y mil por ciento obligatorio, ¿eh? Chicos, abran todos, todos, todos el pick porque va a haber compensación 100% y además... Puede salir cualquier icono. No sé si es solamente vaso de campaña, que esto es lo que hablamos hace rato de lo de Brasil. Eh, y también lo de. Aquí está lo de la nueva evolución. Se llama K-pop. Te mete Jockey Plus. No debe tener playstyle Plus. Máximo 88 agresividad, 75 estamina, 65 de tiro, 85 de ritmo y media. Máximo 85. O sea que la evolución es básicamente para defensas centrales, chicos. Y uno que otro. Y uno que otro eh, lateral o MCD puede ser. Pero bueno, esas son las dos novedades novedosas en cuanto a filtraciones del día de hoy. Déjeme hacer el pick en mi cuenta para ver qué sale. Chicos, están diciendo que Kylian Mbappé salió el 22 de noviembre. Si Mbappé salió el 22 de noviembre, entonces Mbappé puede salir también, ¿eh? Mbappé puede salir también, hermanos. Yo les digo que ya hagan el pinche pick, pero ya, 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 ya. Porque tiene que haber Buguerino, ¿eh? Tiene que haber, dice... O sea, chicos, es un player pick de cualquier carta. Entonces, es que, chicos, no tiene mucho sentido. Yo sí creo que hay un error de redacción de igual manera. Porque, para empezar, todos los picks de campaña, todos, 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 desde, desde el primer FIFA que empezaron a salir picks de campaña, son de SBCs, chicos. Los Year in, los year in Review, porque, güey, hay picks de. Eh, el, el Campaign Mix Bag es el de los sobres. Pero el Year in Review, el de revisión anal, siempre ha sido de SBCs/slash objetivos, eh, chicos. Entonces. Tiene que haber un error. Hay un error ahí, chicos. Hay un error 100%, hermanos. No incluye iconos. O sea, sí, para empezar, entre pa en los paréntesis dice que no incluye héroes o iconos. Para empezar, chicos. O sea, ya partiendo de ahí. Ya partiendo de ahí, hermanos. Ya hay error. Partiendo de ahí, ya hay error, hermanos. Entonces, vamos a ver de la cuenta principal para, para terminar con el video. Igual si quieren mandar SharePlays, chicos, va a estar viendo esto. Los más que pueda eh, para sacar video de eso, pero bueno, cerramos el video con mi revisión anal, hermanos. Dale. <laughs> Wey, que metía de verga, me dieron. Por el video eso sería todo. Y nos vemos en el próximo video.